Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por lo pronto hoy se dieron a conocer todos los detalles sobre el Maratón de Acapulco que se estará llevando en el mes de junio del próximo año en tierras guerrerenses. Y Saúl Trujano nos tiene todos los detalles. En 2014 Acapulco estrenará Maratón Internacional, una competencia a la que se espera que acudan entre 15 y 20 mil corredores y que buscará posicionarse en el corto plazo dentro del escenario mundial. Como todo sueño, es un sueño que se cumple, que lo vemos que se va a cumplir y va a ser un maratón internacional. Lo más importante, que siempre hemos pensado que Acapulco es el lugar idóneo para un maratón internacional. En muchos casos, yo diría que mucho más importante que el de la Ciudad de México. Ya estamos en pláticas con el equipo de los corredores kenianos, que son ahorita los que están en el top mundial, ¿verdad? La prueba será el 8 de junio y servirá para impulsar el turismo del puerto, confiaron las autoridades del estado. Junio, que es un mes complicado, es un mes que no tiene puentes, es un mes que no tiene long weekends, es un mes que no tiene cómo salir la familia. Entonces creo que el deportista es el que nos puede ayudar a mantener una mejor ocupación. Esperamos mínimo entre 15 mil y 20 mil participantes, y ellos no van solos. Entonces quiere decir que un junio que típicamente no llegábamos al 50%, podemos llegar al 50%. A principios del próximo año se anunciarán patrocinadores y paquetes para que los aficionados a las carreras puedan combinar un fin de semana de competencia y turismo. En enero anunciaremos algunas dignas medidas que vamos a hacer con unas alianzas con algunas promotoras de turismo, en donde se harán paquetes para los competidores que quieran venir tanto del interior de la República como del extranjero. Y pues sí, se vuelve una fiesta familiar, porque por eso lo hacemos de 3, 5, 21 y 42, para que el que no pueda correr 42, pues entonces diga, oye, acompáñame y córrete 3. Informó Saúl Trujano Mendoza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.